El fallecimiento repentino de Juan Gabriel ha conmocionado a toda la nación. Se ha muerto uno de los últimos ídolos del pueblo. El Divo de Juárez dejó un repertorio de más de 1.500 canciones que se escucharon al unísono en puntos emblemáticos de la vida del cantante. En Ciudad Juárez, ciudad donde se formó musicalmente, un contingente se reunió afuera de la casa en donde su madre trabajó como empleada doméstica y que posteriormente compró el cantautor para darle el último adiós. En la Ciudad de México fue al pie de la estatua de Juan Gabriel, que se encuentra en la simbólica Plaza Garibaldi, en donde músicos y público en general se reunieron para corear los éxitos más grandes del Divo de Juárez, que sin duda ha dejado un gran legado a la cultura popular nacional. Notimex.